Otra noticia que se generaba hoy, la desaparición de un miembro de la Fuerza de Tarea Conjunta en una incursión realizada en el arroyo Cagatá, en la zona de Curuzú de Hierro, en el departamento de Concepción. Más detalles con Aldo Rojas. Aldo, buenas tardes. Guillermo, de la audiencia, muy buenas tardes. Así como lo estabas mencionando, poco después del mediodía de hoy, se dio a conocer la información de la desaparición del mayor diplomado comando del Estado Mayor Carlos Luciano Bóveda González, quien era el jefe de Sana Mayor de la subárea de pacificación número 2, personal de la Fuerza de Tarea Conjunta aquí en el departamento de Concepción. De acuerdo a los datos que estamos manejando, este oficial superior de las Fuerzas Armadas de la Nación estaba realizando una incursión en el sector de la estancia Ipotí, ubicada en el distrito de Arroyito, y específicamente estaba realizando la tarea de incursión en búsqueda de personas armadas que habían sido vistas en este sector del departamento de Concepción. En un momento dado, del distrito de Azotes, y específicamente en la zona de Curuzú de Hierro, por donde pasa, de donde cruza el arroyo Cagatá, este personal militar intentó cruzar el cauce hídrico apoyado por en un alambre que cruzaba la zona, y aparentemente este alambre se dio, se soltó, y allí fue arrastrado por las aguas el mayor Carlos Luciano Bóveda González. A partir de ese momento ya el personal que lo acompañaba realizó la búsqueda correspondiente, y con el transcurrir de las horas también se fueron sumando otros efectivos militares, otros efectivos castrenses, para apoyar la búsqueda de este oficial superior, y hasta el momento, al menos según los datos que estamos manejando, no se ha podido encontrar al mayor Bóveda, que reitero, desapareció en las aguas del arroyo Cagatá, límite entre los distritos de Arroyito y Azotes, en el departamento de Concepción, poco después de este mediodía, Guillermo.